La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de conciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Chelli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive. Seguimos con el siguiente ponente. Mónica es autora, terapeuta y experta en el nivel del alma por su trabajo que representa su manera de traducir la sabiduría y la belleza. Cuando quieras, Mónica. Estoy muy agradecida de poder colaborar con este congreso maravilloso. Justo ayer ya es el alma, tecnología extraterrestre, y vamos a ver por qué. Y el alma y todos sus aspectos de una conciencia superior unificadora. ¿Vale? En la primera parte de esta ponencia os voy a hablar sobre el alma, qué es exactamente. Vale, vamos a clarificar unas cosas. Como ya sabéis, algunos de vosotros que me seguís, desde pequeña tengo contacto con guías de otros planos y esos guías son lo que me han entrenado. Tengo muchas experiencias del otro plano y también del trabajo con el sistema energético, el sistema técnico del alma, y pues
Me he dedicado de hace casi 15 años ya al trabajo del alma. He trabajado uno a uno, he trabajado con grupos pequeños, con grupos grandes de personas al nivel del alma. Y hoy os explicaré un poco mi experiencia y todo lo que he aprendido en relación con el alma y donde hay mucho malentendido. Me gustaría un poquito cristalizar toda esta primera parte. Os explicaré qué es el alma. Y después, ¿cuáles son sus aspectos y cómo influye en nuestra vida? ¿Vale? ¿Cómo sería posible una conexión álmica y para qué? ¿Cómo puedes descodificar la información que viene en tu alma? Y también, ¿cómo puedes utilizar la tecnología del alma para sanar? Eso os hablaré al final sobre los aspectos de una conciencia superior unificadora del alma y cómo podemos llegar a este nivel. Entonces, empezaré primero explicando qué es el alma, ¿vale? En muchos casos hay una confusión entre el alma y el espíritu. ¿Vale? Nuestras palabras son un poco en un plano lineal y en palabras, ¿vale? Pero haré todo lo mejor que pueda para que lo que os quiero transmitir en palabras y en mi energía, que podáis recibirlo de lo mejor posible. Por mi experiencia, por todo lo que he aprendido en los entrenamientos que mis guías me han hecho y en todo el trabajo de más de 15 años que llevo trabajando en ese plano energético del alma, he aprendido que el alma es un vehículo interdimensional. El alma no es el espíritu. El espíritu le da vida al alma, ¿vale? El alma realmente es un vehículo que utilizamos para poder hacer unos viajes individuales, individualizándonos, ¿vale? Y probar varios planos. Todo el mundo viene de la misma fuente. Todas las personas que conocéis ahora mismo en este plano y todo lo que no lo conocéis, todos vienen de la misma fuente. Y para poder hacer un viaje, un experimento individual, ¿vale? Pues utilizan un vehículo que es el alma. Realmente el alma es un campo energético que lleva toda tu información. ¿Vale? Ahora, explicaré también toda esa información de dónde viene y para qué lo necesitas contigo y por qué no tienes acceso a toda esa información de golpe. ¿Vale? Pues no tenemos acceso a toda la información del alma porque nuestra mente es bastante limitada, ¿vale? Y no puede llevar tanta información una vez, ¿vale? La información necesaria que necesitas se va descodificando poco a poco a la medida que tú lo necesitas. El alma lleva toda tu información desde el momento de nacimiento, ¿vale? Desde el momento de que tú, no el nacimiento físico, sino desde el momento que el alma en sí ha estado concebida. Tú mismo con tu conciencia has elegido de estar aquí, de entrar en este plano y el alma se ha formado, se ha creado un cuerpo físico y varios otros cuerpos energéticos, ¿vale? Para que pueda tener esa experiencia de humano. Realmente el cuerpo y la vida
humana es un reflejo de lo que el alma desea experimentar aquí, ¿vale? El alma no está separada de ti, tú eres el alma, la conciencia del alma eres tú. Todos los planos de conciencia son abiertos para ti desde el nivel álmico hasta puedes llegar a un punto de cumplir un nivel en el nivel álmico y después se abren nuevas oportunidades de evolución que ya sería en otros tipos de cuerpos. En el plan de la monada. Pero bueno, no voy a entrar aquí porque esto ya se complica bastante, sino voy a hablar sobre el alma, las reencarnaciones, tus vidas en este plano, vidas pasadas y también vidas pasadas, pero en otros planos. Y es allí donde ya entra la tecnología extraterrestre fuera del plano terrestrial. Tu vida la has elegido tú antes de encarnarte aquí. Has hecho un contrato de encarnación en esta vida. ¿Vale? Pero antes de esta vida has tenido otras vidas. Seguramente que todos vosotros lo que tenéis interés en estos temas, ¿vale? Ya habéis leído, habéis escuchado sobre la reencarnación, sobre vidas pasadas. Seguramente que habéis escuchado de que hay traumas de esta vida que son arrastradas de vidas pasadas. Hay conexiones álmicas en tu vida ahora mismo que vienen de otras vidas. Hablaré un poco sobre todos esos temas. Antes de encarnarte aquí, antes de la primera encarnación, ¿vale? Has estado en otros planos y en otros estados de conciencia, ¿vale? Para poder entrar aquí en este plano, te has limitado. Todos nosotros hemos venido con una limitación, con un olvido, con un velo que no nos deja recordar y saber con totalidad quiénes somos. También seguramente que habéis escuchado que esta vida aquí es una ilusión, es como un juego, venimos aquí a experimentarnos y sí, todo eso es real. Venimos aquí a experimentarnos, a experimentar lo que no somos para poder recordar otra vez quiénes somos realmente. Volver a este recuerdo y volver a unos estados de conciencia más elevados. Entonces, antes de encarnarte aquí, antes de la primera vida que te has encarnado aquí, vienes de otros planos de conciencia, te has bajado la vibración para poder entrar en un plano tan denso como la tercera dimensión, como este planeta. Has hecho un contrato de exactamente qué es lo que te gustaría experimentar y también has elegido con quién te gustaría experimentarlo. Realmente las familias con quien nos encarnamos son siempre los mismos, se repiten, cambiamos de roles, pero realmente más o menos siempre nos encarnamos con las mismas personas. Tenemos asuntos kármicos con esas personas, tenemos amor incondicional a esas personas y siempre buscamos a volver a venir en estas mismas familias. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que tu alma viene en un estado totalmente puro en la primera encarnación aquí en este plano. Pero
En el momento que ha entrado en este plano, ya empieza a polarizarse. En cuanto se polariza, ya una parte de ti empieza a volverte, empieza a tener unas experiencias negativas, ¿vale? Después, estas experiencias negativas atraen cada vez más experiencias del mismo estilo. Todo dolor que hay en ti siempre atrae más dolor de lo mismo y todo el sistema empieza a formarse unos patrones. Cuando llega el momento y tu alma te atrae la atención, te llama de vuelta a esta liberación personal, hacer ese trabajo personal para liberarte de todo el dolor y poder trascender este nivel bajo de conciencia, es allí donde empiezas a darte cuenta y empiezas a buscar ayuda para poder sanar todos estos dolores, todos estos bloqueos emocionales y mentales. Por mi propia experiencia me he dado cuenta que hay mucho más, no es solo esta vida. El campo energético es muy complejo, el plano del alma es muy complejo, es como que tiene muchas habitaciones y cada habitación tiene que volver a limpiarse para quedarse otra vez en un estado puro para que la persona pues pueda elevarse totalmente, trascender este nivel y ascender a unos niveles más elevados de conciencia. Todo lo que hay dentro, hay fuera. Tu reflejo interior es lo que se refleja en el exterior. Cuando hay una circunstancia negativa en tu vida, es porque hay una conciencia errónea en ti. Para poder cambiar pues ese aspecto negativo de tu vida, lo que tienes que cambiar es el estado de conciencia, corregir ese estado de conciencia. Para corregir ese estado de conciencia, no hace falta trabajar en varios niveles. Se trabaja en el nivel mental, los condicionamientos mentales, todos los tenemos. También se trabaja en el nivel emocional, que es muy importante, ya que son las emociones que desencadenan el próximo nivel de tu evolución. Ahora en estos momentos todo el planeta está cambiando. Hay un gran, gran cambio global planetario. Todo el planeta está subiendo de vibración, está renaciendo literalmente. Es un nuevo paradigma, está naciendo. Y en estos momentos de gran caos mundial también, creo que es muy importante que cada persona pueda tener acceso a esta información y acceso a esa ayuda para poder volver a empoderarse, liberarse, tomar decisiones desde un aspecto más elevado de su vida y no depender de las manipulaciones del sistema, del miedo, de todo este caos global que estamos viviendo. Cuando tú estás empoderado, tú sabes quién eres y tú te has liberado de toda esa basura mental y emocional, ¿qué es lo que pasa? Estás libre, no te pueden manipular. Y cada ser humano de este planeta se merece estar libre, merece saber y encontrar su verdad. Pero ¿qué pasa? Para poder llegar a esto, cada uno tenemos que hacer un trabajo personal. Y después, cuando hacemos este trabajo personal, elevamos nuestra propia conciencia y elevamos nuestra vida.
tomamos decisiones de otros aspectos de nuestra vida, los aspectos más elevados de conciencia. Y cuando cada uno de nosotros cambiamos toda la conciencia colectiva y todos juntos, porque cada uno por separado, lo único que puede hacer es su trabajo personal. Pero si lo hacemos, después sí hay una unión en otros niveles más elevados, energéticos, donde la conciencia colectiva está creando literalmente un nuevo mundo, un nuevo planeta, donde el ser humano vive libre, feliz, equilibrado, en armonía con sí mismo y en armonía con todo lo que vive. Y ahora me vais a, seguramente estáis pensando, vale, Mónica, estas son palabras tan bonitas, pero ¿cómo se puede llegar a eso? Cuando no ves lo difícil que es todo, no ves cuánto miedo hay en ese mundo, no ves todo eso, sí, sí lo veo y lo siento y estoy con vosotros en esto, lo sé. Y yo misma he pasado por mucha negatividad, he pasado por muchos niveles. Y he llegado a elevarme, ahora estoy aquí a echarte una mano y decirte que sí, tú también puedes hacerlo. El problema es nuestro enfoque. No podemos enfocarnos en el miedo y dejarnos que el sistema nos manipule. No. Tenemos que enfocarnos en el interior, en nuestro centro. Es el único pilar que te va a dar esta ayuda. El único apoyo es tu interior y es tu propia conexión con la fuente. Y para encontrar esta conexión no hace falta ir a ningún lado ni hace falta ir por ninguna persona. Lo único que hace falta es hacer tu trabajo de purificación. En estos momentos, tenemos muchísima ayuda. Muchísima ayuda desde el exterior, porque el planeta necesita ayuda y muchos de nosotros estamos aquí para ayudar y apoyar el planeta entero en todo este cambio que está pasando. En tu vida, realmente todos los aspectos negativos, como ya os he dicho, viene por la falta de una conciencia adecuada, de una conciencia correcta. Si tienes problemas de pareja, es porque hay un problema de conciencia en ti. Si tienes problemas de abundancia y miedo por tu economía, también hay una conciencia errónea en ti que tienes y puedes corregir. Simplemente hace falta una intención y un compromiso para poder corregir toda esa conciencia errónea. Y la base de todo esto son unos patrones, son unos condicionamientos mentales que llevamos pues desde la infancia, por ejemplo, relacionados a las religiones, a la espiritualidad. Nuestras familias nos han condicionado con todas sus tradiciones, con sus formas de pensar. Porque desde pequeños, ¿qué es lo que hacemos? Mamá y papá son nuestros héroes, los abuelos son nuestros héroes, entonces queremos ser como ellos y empezamos literalmente a copiarlos en sus modos y sus estilos de vidas y sus estilos de pensamientos. Nos condicionamos. Es algo increíble, no nos damos cuenta cómo todo el sistema y todo lo que hay alrededor nuestro, cómo nos condiciona. No nos damos cuenta porque, vale, vamos por la vida ocupados, estamos metidos en muchas cosas, ya todo va muy rápido y no nos damos cuenta nuestro alrededor
cuánto nos está condicionando. Os pido que pensáis un poco en eso, de cómo es, cómo vuestro entorno os condiciona en cada momento, y os vais a dar cuenta de unas cosas que hasta ahora seguramente no lo habéis pensado. Y por otro lado tenemos las emociones reprimidas, ¿vale? Y todo eso viene no solamente de esta vida, viene de vidas pasadas en este plano y también fuera de este plano. Antes de entrar aquí, estás en un plano entre medio, ¿vale? Que es lo que se denomina el plano astral. En este plano te preparas para entrar aquí, ¿vale? Se baja la vibración, se limita el estado de conciencia para poder entrar. Y el alma, el campo energético, se fusiona con el cuerpo físico. Vale, y cuando todavía estás como un bebé en el útero, en la barriga de mamá, allí todavía hay alguna conciencia, hay algún recuerdo de dónde vienes y quién eres y también por qué estás aquí, por qué elegiste esta vida. Pero después, poco a poco, poco a poco, poco a poco, te vas olvidando cada vez más, ¿vale? Porque realmente es difícil de mantener y de llevar toda esa información en tu día a día. Entonces, tu experiencia humana no sería tan satisfactoria, no tan, tan llena de cosas. Lo que es también interesante, lo que no pensamos nunca, es que hemos tenido vidas también en otros planos, no solamente en el planeta Tierra y en el plano astral. Venimos de otros planos. Y en cada uno de nosotros hay una semilla. Hay una semilla que está en el interior de tu corazón energético, y es esa semilla que lleva toda tu información, ¿vale? Y tu alma es como un GPS que te lleva por siempre por el camino, aunque tú, y a mí también me pasó, te desvías, el alma siempre te llama de vuelta, y por esta semilla te va activando otra vez, te está llevando de vuelta a tu misión, a tu camino, a lo que tú viniste a cumplir en este plano. Por ejemplo, para cumplir tus asuntos kármicos, por ejemplo, para crecer y evolucionar, o también para ascender y volver otra vez en el plano de tu casa, de tu planeta casa, de donde tú vienes. Todo el mundo ha tenido también vidas pasadas fuera de este plano, ¿vale? Y esto, por ejemplo, trabajando con mi método de las meditaciones, muchísimas personas, ¿vale? Casi todo el mundo ha llegado a un cierto nivel de purificación, ya ha tenido experiencias de esas vidas pasadas, fuera se ha visto a sí mismo en otros cuerpos, en otros planos y teniendo una vida normal como aquí. Ahora, para clarificar un poco todo esto, realmente ya sabéis que el tiempo no existe y también que somos multidimensionales. Eso significa que vidas pasadas y vidas futuras están la misma línea tiempo-espacio. Es aquí y ahora. Y la información está allí. Estás ahora mismo, todas estas vidas pasadas y también vidas futuras están en este plano.
podemos tener acceso a esta información en cada momento. Y justamente por la multidimensionalidad, cuando la persona reconecta con su alma y tiene ese contacto, se purifica, puede tener acceso a esta información fácilmente porque la información está allí. Una parte más elevada de ti, más evolucionada en otros planos, también está aquí y ahora contigo. Ya está aquí y puedes tener acceso a esa información. Puedes tener ayuda de esa parte tuya superior, de este yo superior en cada momento. También puedes acceder a sabiduría de otras vidas. Muchas personas, por ejemplo, de repente están probando algo nuevo que nunca han hecho en su vida y les sale fenomenal y no se lo creen. Es como que, wow, pero ¿cómo puedo tener, nunca he hecho eso y cómo me sale tan bien esta cosa? Te sale tan bien porque ya has tenido la experiencia, ya lo has hecho en otras vidas y ahora mismo simplemente descodificas la información que está en tu alma, en tu vehículo interdimensional, lo descodificas y lo utilizas en esta vida. Podemos tener saltos de conciencia a vidas pasadas y también algún plano de un yo superior en en vidas futuras. Y es eso lo que yo llamo la tecnología del alma. Es justo esa tecnología que nos permite tener acceso a mucha información. Toda la información que necesitas, a todas tus dudas, a todos tus bloqueos, a todos tus miedos, todo está en tu alma y puedes tener acceso a esto en cada momento. Simplemente tienes que hacer tu trabajo. El trabajo de purificación es importante. Os explico por qué. Porque en este campo energético, todos los condicionamientos mentales, ¿vale? Están allí y ocupan un espacio, ¿vale? Y están en forma de como una nube oscura, como energía atrapada negativa, oscura. Por otro lado, están los sentimientos, las emociones reprimidas. También, por ejemplo, si de pequeño has tenido un trauma, si de otra vida has traído un trauma, un choque emocional, si has tenido un accidente muy bruto, todo esto está en tu campo. Cuando se hace el trabajo energético y de conciencia, se trabaja en varios niveles. Con los guías, por ejemplo, trabajamos. Entramos en todos los niveles, pero no en cada sesión se entra en todos los niveles. En cada sesión se trabaja exactamente lo que la persona necesita en cada momento para su próximo paso de evolutivo, para mejorar justamente, desbloquear lo que necesita en este momento. Entonces, lo que os quiero explicar, imaginaros como un campo como un sol que está lleno de manchas oscuras, ¿vale? En el campo energético, a raíz de esta basura mental, emocional y también de la manipulación del sistema, tenemos distorsiones energéticas. También hay parásitos en el cuerpo, en el alma, ¿no? En el cuerpo energético. Hay todo tipo de cosas que pueden parar tu camino, tu evolución, te bloquean, pero todo está allí por algo, es tuyo. Si está allí es porque en algún momento has necesitado esa experiencia para algo. Y cuando llega el momento, tienes toda la ayuda necesaria para poder desbloquear, abrir otra vez.
¿Qué pasa cuando estos bloqueos se liberan, se trabajan? Es un proceso, no se puede hacer todo una vez. Porque obviamente, imagínate, todo lo que traes contigo de vidas pasadas y de toda esa vida no se puede resolver en 2 días. Es un proceso que se hace poco a poco y cada sistema, cada persona es totalmente diferente. En el momento que se liberan y se purifican estos condicionamientos y estos, en el plano energético, estas emociones reprimidas, se hace espacio y el espacio se rellena de luz, ¿vale? ¿Qué es la luz? La luz es información y la luz te eleva. Te sube la vibración y al mismo tiempo expande tu conciencia. Es tan simple como esto. Al mismo tiempo, todo tu sistema, todo el sistema se está activando. Vuelves a tener activaciones energéticas, ¿vale? Todo eso es realmente una ciencia. Yo lo enseño también, pero esta parte es más bien para terapeutas y personas que quieren utilizar el método. Pero todas estas activaciones después te llevan pues a subir de vibración y a elevarte. Es posible totalmente de estar viviendo aquí en este plano, en la tercera dimensión, que vale, ahora está cambiando hacia la cuarta, pero elevarte y vivir en una vibración como de la quinta dimensión. Todo el planeta, a partir de ahora, para los próximos 1.000, 1.500 años, está haciendo esta transición. Este planeta va a salir totalmente de la densidad y va a vivir, a estar en la luz, en vivir en una vibración de la quinta dimensión. También es un proceso evolutivo, es un proceso evolutivo para toda la humanidad. Los cuerpos físicos están cambiando, los cuerpos energéticos están cambiando. Por ejemplo, hace unos años, cuando mis guías me han entrenado sobre los cuerpos energéticos, me han enseñado cuerpos energéticos antiguos, ¿vale? De otras etapas para el humano, que no tienen nada que ver con lo que está ahora mismo, con lo que estamos utilizando ahora mismo. Vienen, por ejemplo, también muchos niños índigos, cristales, niños arcoíris, se llaman ahora así, pero realmente son diferentes estados de vibración y diferentes cuerpos. Estos niños vienen ya también con otros cuerpos energéticos aún mejorados. Nosotros hemos, en nuestras generaciones, hemos venido con unos cuerpos energéticos, o vale, el vehículo del alma, también como mejorado. Por eso, todo ese cambio, por ejemplo, de 0 a 100, lo que anteriormente se hacía en muchas vidas y era muy difícil, por ejemplo, llegar a la iluminación mental y poder salir y ascender, poder salir de ese plano, no volver siempre a reencarnarte. Eso anteriormente se hacía con muchísimo esfuerzo y no era tan fácil, ¿no? Tenías que estar allí entregados y trabajar varias vidas. Y ahora mismo, pues todo esto se ha mejorado. Hay como una aceleración porque justamente en todo el planeta está cambiando. Pero no solamente el planeta y el universo, sino
todo el multiverso, todo el omniverso, porque todo está conectado. Entonces, cada cosa que evoluciona lleva consigo todo. Esto es como, no sé, te puedes imaginar como si fuera una gran alfombra y cada trocito de esa alfombra pues está juntada. Y si esa alfombra alguien lo coge y lo lleva a otro sitio, lo eleva a otro nivel, toda la alfombra tiene que ir. No se va, no hay nada que se pueda quedar atrás, ¿vale? Pero sí hay personas que están todavía en otro nivel de experimento. Por ejemplo, que todavía prefieren experimentar la densidad y la oscuridad. No pasa nada. No todo el mundo tiene que ir a lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos nuestras elecciones y tenemos nuestras experiencias. Pero los que han elegido esto y siguen eligiendo, pues la oscuridad y la densidad, literalmente es como que se van a colocar en otra vibración y en otro espacio. No es literal, pero es como que se están formando dos tierras diferentes, uno que es como la nueva tierra, que va a vibrar mucho más alto, donde la humanidad vive en armonía, en paz, en luz, en bienestar, y otro planeta que se queda pues en el sufrimiento, en el dolor, en la oscuridad y en miedo, en la manipulación y todo lo que esta tercera densidad pues conlleva. También os quería hablar un poco sobre cómo puedo mejorar no solamente mi vida, sino también la vida de mis familiares, la vida de las personas que, por ejemplo, no quieren escuchar esta llamada, ¿no? No, eso también me lo encuentro bastante a menudo. Hay personas como que sienten esa llamada muy fuerte de cambio, de ayudar al próximo, porque son almas sanadoras realmente, pero sus familias están en totalmente otro nivel y no, como que no entienden y lo ven esto como todo, como si fuera algo negativo, como si no lo entienden, ¿vale? Están como un poco ciegos a esto. No pasa nada, no pasa nada. Hace muchos años cuando yo empecé, de hecho desde pequeña mi familia nunca me ha entendido y siempre ha ido un poco contra mis dones y contra todo eso. Para mí ha sido claro desde que tenía 5 años que no tengo otra elección y da igual las vueltas que le he dado, al final he tenido que entregarme a esa llamada de mi alma, de mi ser y ir al camino que he venido a cumplir en esta vida aquí. Pero sí, hace muchos años cuando he tenido mi último despertar muy, muy profundo, mi familia, vamos, se ha comportado un poquito raro. Totalmente no me han entendido. Hasta he tenido como momentos donde me han ridicularizado y todo eso. Pero he pasado sobre todo, ¿no? Entonces, tú también podrás salir de eso. No hay que desesperar. Ahora mismo, si tú eres la persona quien está despierta en estos momentos y alrededor tuyo
las personas todavía no lo están, no pasa nada. Algunos en poco tiempo despertarán y entonces estarás allí para echarles una mano, para ayudarles, para enseñarles el camino. Y si no, no pasa nada tampoco. Es porque sus elecciones son diferentes y tenemos que aceptar. ¿Vale? El trabajo más importante en esta vida relacionado a toda esa liberación personal es el amor propio. Es el amor propio, la aceptación y el perdón. Es tan fácil de amar a otro, también de aceptarlo, también de perdonar. Pero, ¿por qué es tan difícil de amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué lo evitamos? ¿Por qué siempre buscamos fuera? Buscamos fuera que alguien nos dé algo que nosotros no nos damos a nosotros mismos. Ese es el secreto. Cuando lo has entendido, cuando lo has integrado, cuando has vuelto a aceptarte, cuando has vuelto a amarte, cuando has vuelto a perdonarte por todo, es allí donde ya has llegado, a donde has buscado llegar todo ese tiempo. Porque la respuesta para todo eres tú, siempre has sido tú. Y todos los maestros antiguos, los filósofos, todo el mundo nos ha enseñado el ser y el amor propio. Pero ¿por qué es tan difícil? Pues porque nuestro bagaje es denso y pesa mucho. Hay muchas cosas en ese campo energético de lo que estoy hablando que hay que liberar. Te hablo por experiencia propia y por experiencia de trabajar con miles de personas y ayudarles en ese trabajo de purificación y de liberación. Es solamente cuando tú has llegado a deshacerte de esos pesos antiguos, de ese peso mental, de ese peso emocional, de toda esa miseria, vas a poder empezar realmente, realmente a aceptarte, a perdonarte por todo y a entender, a ver todo de otro punto de vista. A ver, y vas a entender que todo ha tenido su propósito. Cada cosa que has vivido, cada experiencia con cada persona que has vivido en este mundo, positiva o negativa, te ha servido para llegar allí donde estás. Todo, todo, todo eso era necesario para tu crecimiento y para tu evolución. Y cuando entiendes eso, pero realmente lo entiendas desde el punto más profundo de tu corazón y de tu alma, es allí donde te has liberado. Y finalmente eres una persona libre para siempre. Ya nadie te puede poner cadenas de miedo, ya nadie te podrá manipular, ya sabrás que tú vales y que no necesitas de nadie, lo único que necesitas es a ti y tu conexión con la fuente que te ha dado vida. Eso es todo lo que necesitas. Y claro, cuando hablamos del amor, toda la humanidad ha sufrido y sufre por falta de amor. Y la falta de amor te lleva a falta de conciencia, falta de tener fe, falta de tener, de creer en ti y de saber quién eres.
solamente con este trabajo de vuelta a amarte, a ti mismo, de aceptarte, perdonarte y liberarte, solamente así podrás sanar todas estas partes en ti. La falta de amor, especialmente para las personas sensibles, las personas creativas, las personas sanadoras, las almas sanadoras. Todo el mundo ha sufrido falta de amor. Y es esa falta de amor que es la enfermedad más grande que la humanidad ha vivido. Y en muchos casos y en muchos sitios todavía se está viviendo. Es ese cambio de paradigma que esperamos que va a cambiar todo eso, porque si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de amor y empezamos a cambiar nuestras formas de vida y volvemos a elevarnos al amor personal primero, porque solamente cuando me amo a mí puedo realmente amar al otro. Antes no, es un engaño, es una proyección. Porque nuestro mundo es tal como lo creamos nosotros. Y todo lo que hay dentro de mí se va a reflejar en el exterior y estaré creando mi mundo. Si en mí hay una falta de amor hacia mí misma, es lo que voy a crear en el exterior. Es falta de amor y eso es el problema. Y no nos enseñan, no nos enseñan. Hay que hacer un camino para llegar a entender y para llegar a sanar, para poder después elevarnos y salir de todo esto y entender de lo que se trata. Yo personalmente he sufrido en esta vida y seguramente que algunos que escucháis os identificáis con eso. Me he sentido abandonada, perdida, me he sentido, vale, falta de amor, eso ha sido constante. No creer en mí, perder la fe muchas veces. Todo eso ha estado allí, pero lo he cambiado y todo ha cambiado, toda mi vida ha cambiado. Y si yo he podido, tú también puedes, te lo aseguro. También hay otra cosa, por ejemplo, la falta de reconocimiento. Muchas personas lo están buscando. Todo el mundo necesita. Sí, lo has hecho bien. Sí, lo has hecho bien. Y también te digo que en esa vida nunca puedes hacerlo mal. Todo lo que es porque te sirve para algo. No puedes hacerlo mal. Todo, todo sirve para algo. Y cada persona que viene a tu vida, que está en tu vida o que se va de tu vida, viene a darte un regalo, aunque sea doloroso, aunque te duela, aunque sufras una separación, un dolor por separarte físicamente de esa persona. Pero realmente en el nivel energético, en el nivel del alma, no hay separación. No te puedes separar de nadie. Siempre están allí. Pero sí es verdad que podemos echarles de menos físicamente. Eso sí. Y allí te entiendo. Perdí a mis queridos familiares también hace unos años, uno después del otro.
fue bastante doloroso y aunque ya sabía todo cómo funciona todo esto, tengo contacto con ellos, he tenido contactos con ellos en el momento de transición, pero aún así la separación física de no tener esta persona aquí a tu lado duela. Pero ellos siempre estarán. Y si los contratos del alma son de tal manera, seguramente que volverán en alguna forma a tu vida o te acompañarán desde otro lado. Y lo más importante para tu alma es la conexión, es que tú que oigas, que sientas, que escuches, que estés conectado. Y el dolor más grande es ese dolor, esa desconexión de la verdad de ti mismo, de la verdad de la desconexión, la desconexión de la fuente. Todos buscamos un amor incondicional. Pero realmente lo que buscamos es esa conexión con la fuente. Eso es el dolor más profundo. Pero esto sí que es solo una ilusión, porque eso nunca, nunca puede pasar. Somos todos pequeños trocitos, como os he comentado antes, de esa gran alfombra. Y la desconexión de la fuente no es posible. Si existes y estás aquí ahora mismo, es porque eres parte íntegra de esa gran creación, de esa gran alma, que no es solamente la gran alma humana, sino también la gran alma de todo el multiverso. Y esta conexión nadie te lo puede quitar. Nunca te desconectarás de eso. Simplemente sales para tener unas experiencias y te das esa experiencia de desconexión a ti mismo, a ti misma, y después vuelves a reconectar. Si estás aquí en estos momentos, es porque el amor incondicional de tu creador está en ti, es lo que te da vida. Pero para poder sentirlo, te tienes que alinear con tu alma. Solamente cuando estás alineada con tu alma y tu corazón está desbloqueado, vas a poder sentir este amor. Y es allí donde ya nunca vas a perder la fe, porque lo sentirás, sentirás esta conexión en ti, da igual qué dice tu mente. Tu mente está allí para mantenerte vivo en ese plano, es responsable por ti, es responsable para tu cuerpo físico, para todo el entorno. Te está protegiendo constantemente, es un gran aliado, pero si te dejas, si te entregas a la mente, si dejas que tu ego te dicte por dónde ir, no llegarás a donde tienes que llegar, porque el ego realmente es mecánico, es como un ordenador que está totalmente programado y después está utilizando estos programas constantemente. Si por ejemplo has tenido un gran trauma, la mente lo tiene, el subconsciente lo tiene todo, todo registrado. Y aunque ese trauma ha pasado, por ejemplo, en una vida pasada, el subconsciente, la mente, el ego, con su mecanismo te estará protegiendo constantemente
de ese trauma, aunque ya el trauma no existe y no hay peligro. Por eso realmente el trabajo de liberación es muy importante de hacerlo en varios niveles, porque por ejemplo también si tú haces el trabajo energético, pero no haces el trabajo mental y el trabajo de concientizarte, no llegas a unir las dos partes, no funciona de la manera que tiene que funcionar, porque somos un sistema entero, alma, mente y cuerpo, y todas las tres partes tienen que funcionar en unión. El cuerpo físico también, a raíz del trabajo energético y el trabajo mental, el cuerpo físico también se va purificando, porque ahora mismo con la subida de vibración, literalmente nuestro cuerpo físico se está cristalizando. Estamos pasando del cuerpo físico de base de carbono a base de silicio, ¿vale? Hay unas hebras nuevas de ADN que se están reconectando en ti. Y todo eso es lo que facilita también la expansión de conciencia y el acceso a la información. Y esa información, como os he comentado antes, está allí para que lo utilices. En el momento que llega, que tu alma lo ve, oportuno, y te alineas con esa parte superior tuya, tendrás acceso a una información que antes no era posible. Vas a descodificar cosas importantes en ti, cosas importantes para tu misión en ese plano, cosas importantes para mejorar tu vida, y todo eso trae consigo también que vas a mejorar la vida de otros. Todo depende de ti. Tu vida está en tus manos, en tus elecciones y en tus decisiones. Deseo que te alinees con tu alma, que vuelvas a recordar quién realmente eres y por qué estás aquí, y que eleves tu vida a unos niveles que nunca antes te podías imaginar. Espero que os ha gustado esa pequeña charla, esa pequeña introducción al alma desde otro punto de vista. Espero que vais a tener un fin de semana maravilloso, que disfrutáis todavía de este congreso y de las próximas ponencias, y seguramente que nos vemos pronto. Os doy la gracia por estar aquí y hasta pronto. Un gran abrazo de luz a todos. Mónica, muchísimas gracias por primero haber aceptado la invitación de del Congreso, como te decía, muchas gracias y muchas gracias por tu ponencia. Aquí os dejamos la portada del libro de Mónica Biglioglia, Soul Work, Recuerda quién realmente eres. Este libro podéis adquirirlo en Amazon. Es un libro muy recomendable, como bien dice ella, el método revolucionario para sanar y transformar tu vida. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias por estar ahí.
La Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos, de la mano de Mente Psíquica, os dan la bienvenida al primer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente, donde podréis escuchar a profesionales del conocimiento de la mente humana, sensibilidad psíquica, estados de consciencia, mediunidad e inteligencia emocional. Un recorrido por las experiencias y sabiduría de los ponentes Manuel Berrocal, Ser School, Juan Gómez, Paco Lozano, Alejandro Parra, Jesús Callejo, Num, Mónica Vigloria, David Sentinella, Miguel Rodríguez, Rebeca Lebrón, Alex, Merced, Liliana Cheli. Crea tus propios códigos a través del conocimiento. Experimenta con la fuerza de tu mente. Siente. Crea. Vive.